Ahí están los ritmos, danzas y condimentos que mueven a una de las ciudades más fascinantes de Brasil, Salvador de Bahía. Nacida en los contrafuertes de la Bahía de Todos los Santos, la ciudad de Salvador fue, durante más de dos siglos, la capital de Brasil y por un largo periodo, la ciudad más importante del Atlántico Sur. Son de esta época los trazos de belleza de su arquitectura colonial. En este mar, en estas laderas, en estos callejones, en esta atmósfera de magia y secretos de esta ciudad de Salvador, donde cada esquina fascina, nacieron los personajes del escritor Jorge Amado. Viajando por el mundo, ellos son la propia imagen de esta tierra del amor y del arte de vivir. Vamos a caminar sin prisa, viajar entre caserones silenciosos, iglesias seculares y museos. Admirar cada esquina, cada callejuela de casi 500 años de historia y tradición. Vamos a contemplar el Pelourinho, el conjunto arquitectónico colonial más grande de Latinoamérica, un patrimonio de la humanidad. Esta ciudad son dos en una, y el elevador Lacerda, con su intromisión de vanguardia, emerge de una a la otra, conectando sus sentimientos y acciones. Aquí, en el Mercado Modelo, admiramos las artesanías, que son una de las artes del pueblo de este lugar, que también usa para decorar su belleza, desde la plata más pura hasta las más sencillas conchas marinas. Y la comida. Hay platos para todos los gustos. Hay batidas con aguardiente de caña y la fruta que más te guste. Pero si el aceite de dendé y el ají no son de tu agrado, puedes escoger entre las muchas otras opciones disponibles. Son platillos bendecidos por los dioses orishas. Y nuestro mar. Sus aguas tibias se extienden en kilómetros de playas de arena fina, bordeadas de palmeras. El sol es fiesta. Es alegría. Siempre es verano en esta ciudad mágica, con temperatura promedio siempre arriba de los 21 grados. ¿No pienses que Salvador es solo pasado? Aquí hay presente con cara de futuro. Portón de entrada del turismo internacional a Brasil, Salvador es también una metrópolis moderna, que está siendo cuidada con cariño artesanal. Cuenta con un aeropuerto de clase internacional, excelente red hotelera, restaurantes de alta calidad y servicios sofisticados de apoyo al turista. Son iglesias, templos, catedrales, de mármol, oro, plata y mucho más. La religión es sagrada y libre, pues esta es también la ciudad de Oxalá. El interior de la iglesia de San Francisco está totalmente trabajado en tallado de oro, de una riqueza artesanal sin paralelo en otros templos del mundo. La Orden Tercera de San Francisco completa con el esplendor de sus trazos barrocos la obra religiosa de esta tierra,
que tiene 365 iglesias, una para cada día del año, según el poeta y cantor Dorival Caymmi. Llegados de África en los tiempos del Brasil colonial, los orixás escogieron a Salvador como su residencia. Ellos se encuentran en los terreiros de Candomblé, en las plazas, en las esquinas, al ritmo de los atabaques y los berimbaus que hacen de la capoeira, esa lucha disfrazada de danza, un delirio de formas y cuerpos en movimiento. El maculelé, otra impresionante expresión de la cultura afro-brasileña, tiene también en esta ciudad su mayor palco. Herencias de la colonización portuguesa, las fortificaciones que hoy decoran de pasado a la ciudad de Salvador son monumentos que conservan historia y emoción. Salvador es la ciudad de la alegría, de la danza y de la fantasía. Fantasía que estalla en diciembre, en las fiestas de calle y un festival internacional de fuegos artificiales, único en el país. Decora de colores y luces a la Bahía de Todos los Santos. Un coro con más de 200 niños entona la alegría de la Navidad. Los Reyes Magos desfilan por las calles y plazas, transformando a Salvador en una ciudad donde se respira el espíritu navideño. Para dar la bienvenida al Año Nuevo, un gran espectáculo con estrellas de la música baiana en el Farol da Barra hace de esta fiesta el Año Nuevo con mayor participación popular en Brasil. La alegría continúa durante todo enero y febrero, en las procesiones marítimas, en la Bahía de Todos los Santos y de todos los encantos. Las fiestas populares se multiplican con una profusión de ritmos y colores. Y el carnaval es la mayor explosión de alegría de quien vive en fiesta todos los días. Resonando por toda la ciudad de Salvador, la musicalidad de su gente está presente en los tambores de Olodum, en el ritmo de timbalada, en los pasos de Ilé Ayé, Malé de Balé, Araquetu y tantos otros grupos carnavalescos. Pero está sobre todo en los sonidos alucinantes de los tríos eléctricos que encantan a las multitudes. Investigada por músicos y vivida por los poetas Gilberto Gil y Caetano Veloso, Salvador es la caja de resonancia de la musicalidad brasileña. Centro cultural afro-latinoamericano. Es al mismo tiempo primitiva y cosmopolita. Recatada y sensual. Religiosa y profana. Usando el espejo de agua del dique de Tororó como escenario, en la Semana Santa se pone en escena el espectáculo El Salvador en Salvador, sobre palcos flotantes que llaman la atención por su originalidad y belleza. Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Assim, com a bendição do Senhor de Bonfim e a força das águas de Iemanjá, a cidade de Salvador te espera com os aromas de clavo e canela, com sensualidade, axé e muita magia.